El 30 de enero de 2023, realizó acto de presentación de los resultados de evaluación de la Organización Internacional Acreditación Canadá al Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. El acto fue presidido por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el jefe del Estado mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el inspector general, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, el jefe del Cuerpo Médico Militar, coronel Dr. Marco Antonio Salas Cruz, el director del Hospital Militar Escuela, coronel Dr. Vladimir Turcio Zarróliga, y la directora de Acreditación Canadá, señora Jody Taylor. Durante el acto, el comandante en jefe recibió en representación del Hospital Militar Escuela la certificación en su máxima categoría nivel diamante, la certificación excelencia a la dimensión de calidad en seguridad, y la certificación compromiso de atención centrada en las personas. La directora de Acreditación Canadá expresó: En esta ocasión, tengo el honor de anunciar que el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños ha logrado obtener nuevamente nuestro más alto nivel de acreditación diamante. Adicionalmente, luego de ser evaluado con rigurosos estándares, ha obtenido nuevamente el premio a la excelencia en la dimensión en calidad y seguridad. Finalmente, debido a su alto involucramiento con los pacientes y su familia, ha obtenido en esta ocasión el premio de compromiso de cuidados centrados en la persona. Queremos reconocer estos logros excepcionales que convierten al Hospital Militar en el único en Latinoamérica en tener la acreditación en nivel diamante y en poseer el premio a la excelencia en calidad y seguridad. El Hospital Militar es el segundo en el mundo y el primero en Latinoamérica en obtener el premio de compromiso de cuidados centrados en la persona. El comandante en jefe felicitó al personal del Cuerpo Médico Militar y del Hospital Militar Escuela y en sus palabras destacó: Para el Ejército de Nicaragua y de manera particular para el Cuerpo Médico Militar y el Hospital Militar, es un gran honor recibir estas distinciones y a su vez una gran satisfacción del trabajo que a diario realizan en la atención de todos los usuarios de este hospital militar. Estos certificados patentizan el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros del Hospital Militar de mantener este logro que se traduce en ser un hospital de excelencia. Estas certificaciones nos comprometen aún más para servir de la mejor manera posible a todos los que reciben atención en este centro hospitalario. Para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento al Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, quien siempre nos ha apoyado firmemente para cumplir nuestros objetivos. Nuestro agradecimiento a la Organización Acreditación Internacional Canadá por el trabajo detallado y riguroso para verificar el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad y seguridad del Hospital Militar. Nuestro reconocimiento y felicitaciones al Cuerpo Médico y de manera particular a todos los integrantes del Hospital Militar.